Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de videocápsulas. Soy Juan Simón, experto en desarrollo de negocio e innovación desde Valencia, y en esta ocasión voy a hablaros de innovación abierta. Decía Peter Dracker que una definición de innovación podría ser la de, dar de nuevos, dotar de nuevos eh, usos a los recursos existentes. Esto tiene relación con el tema de hoy, con el tema de innovación abierta, en el sentido de que se trata de dar nuevos usos a unos recursos existentes a nivel interno y externo de las organizaciones, como son los activos de conocimiento y tecnología. Eh, una definición eh, de Henry Chesburg eh, acerca de qué es la innovación abierta nos dice que es el uso y transferencia de conocimiento interno y externo con dos finalidades, el externo para desarrollo a nivel interno de las empresas y el interno que no tiene cabida en el modelo de negocio de las empresas para poder comerciar con él, para poder sacarlo al mercado eh, exterior de, de innovación. Chesbur acuñó este término en 2003 en un libro que se dio en llamar Open Innovation y en él establece las circunstancias que se dan en la aplicación de políticas que contemplan el Open Innovation, la innovación abierta en algunas empresas y en otras no, comparando las diferencias de sus resultados. Para entender un poco mejor en qué consiste esto de la innovación abierta, habría que plantear eh, cuál es el esquema de innovación clásico que mmm, encaja en el planteamiento, en el paradigma de Michael Porter. Cualquier empresa, cualquier eh, organización eh, establece unos objetivos estratégicos y para poderlos conseguir lo que hace es desarrollar una serie de proyectos encaminados a alcanzar esas, esos niveles de innovación. En ocasiones esos proyectos de innovación, de descubrimiento de nuevo eh, conocimiento científico o tecnológico, eh, desarrollan eh, o tienen como fin eh, un resultado que no es eh, implementable dentro de la compañía. En esas ocasiones cabe la posibilidad de utilizar esos, eh, esos resultados, el resultado de esos proyectos, a nivel externo, generando, por ejemplo, spin-offs o generando licencias o patentes que pueden ser nuevos, nuevas vías de ingresos para la, la compañía. En otras ocasiones, el expertise, el nivel de conocimiento, el know-how necesario para poder desarrollar esos proyectos no se encuentra a nivel interno y es necesario adquirirlo externamente a través de centros de investigación, universidades o incluso startups tecnológicas. Todo ello tiene cabida con empresas que tienen un modelo de negocio que permite eh, esa um, doble eh, actividad o doble funcionalidad de los activos eh, de conocimientos tecnológicos a nivel interno y a nivel externo. Un ejemplo de cómo se aplica esto en un caso concreto podría ser el que se representa en esta diapositiva. Las empresas de determinado nivel, eh, a la hora de hacer sus planteamientos estratégicos, establecen cuáles son sus eh, posicionamientos en sus mercados, cuál es el nivel de desarrollo de sus eh, productos, eh, cómo está de avanzado eh, o de eh, actualizado su portfolio de productos y a partir de ahí surgen una serie de. Mm, de desafíos de retos tecnológicos esos retos tecnológicos en ocasiones no existe a nivel interno el know-how necesario para poderlos afrontar en ese punto eh, se establece un reto concreto y se buscan empresas eh, específicas con el know-how específico eh, y necesario para poder afrontar estos retos y eh, a estas empresas se les propone el afrontar estos retos y que presenten sus soluciones la búsqueda eh, de estas empresas puede hacerse a nivel interno, a nivel de la la propia corporate o puede recurrirse a empresas específicas que se dedican a estas labores como son las empresas de scouting. Aquellas solucionadoras que han decidido aceptar el reto y plantear alguna hipotética solución, lo que hacen es presentarlas y la corporate elige aquellas soluciones o aquella, más concretamente, que mejor encaja en sus planteamientos, en sus necesidades. A partir de ahí, eh, todo este proceso terminaría con un acuerdo entre corporate y solucionadora y se desarrollaría la solución y se implementaría en, en el entorno eh, de la empresa, de la corporate. Al fin y al cabo, eh, esto de la innovación abierta implica que en su modelo de negocio las empresas que, que abracen esta forma de actuar tienen que tener claro que van a convertirse en compradoras y vendedoras de activos tecnológicos y de conocimiento. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero veros en la próxima cápsula.